También, como siempre, comentarles algunos asuntos que hemos, con los que hemos trabajado y hemos aprobado esta mañana. Empezando por la Consejería de Agricultura y Ganadería, destacarles dos expedientes. El primero es un decreto que hemos aprobado por el que se crea la Mesa Sectorial del Ibérico de nuestra comunidad. Se trata de un órgano colegiado de diálogo entre los operadores que participan en la cadena de valor de estos productos y también participa, lógicamente, en esta mesa la Administración Autonómica. La mesa permitirá potenciar este sector en el marco de un entorno más competitivo y dotarlo de unas mejores bases para la mejora de su comercialización, mediante el fomento de las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y comercializadores. El segundo expediente de esta Consejería de Agricultura y Ganadería es una inversión de algo más de 1.100.000 euros para la compra de material dedicado a la sanidad animal. En concreto, se van a destinar 910.000 euros a la compra de elementos identificativos para el ganado bovino, ovino y caprino y 206.000 para adquirir kits de diagnóstico de tuberculosis por la técnica denominada ELISA. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Hacienda, señalarles un expediente. En la mañana de hoy hemos aprobado un texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad en materia de tributos propios y cedidos. Esta nueva norma aclara y unifica todas las regulaciones autonómicas sobre impuestos, lo que aumenta la seguridad jurídica de los contribuyentes y supone un impulso a la simplificación legislativa y también supone un impulso a facilitar a los ciudadanos el conocimiento y no tener que utilizar 5, 6, 7 u 8 textos legales. Es una refundición de textos legales. No se incorpora nada nuevo, pero se agrupa todo en un único texto. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, 5 expedientes. El primero es una inversión de 3 millones de euros, de casi 3 millones de euros, dedicada al suministro de vacunas para la próxima campaña de la gripe. Se van a comprar 700.000 unidades de vacunas con las que se atienden las necesidades de cobertura frente a esta enfermedad, frente a la gripe, en los grupos de riesgo sanitarios y social de nuestra comunidad autónoma. La contratación se va a realizar en el marco de la compra centralizada en la que participan la mayoría de las comunidades autónomas y que supone inicialmente, va a suponer inicialmente al menos un ahorro del 12%. El segundo expediente de sanidad es una subvención de 170.000 euros destinada a la Asociación de Ayuda a los Drogodependientes, ACLAT, que como saben trabajan con drogodependientes muy complicados, en fase muy terminal, o en fase muy difícil, o en fase muy marginal, y también con pacientes con SIDA, ¿no? Pues esta subvención es para permitirles el desarrollo de esas actuaciones y atender a los ciudadanos que ya padecen el SIDA en una casa que tienen concretamente en Valladolid. El segundo, de sanidad, es una inversión de algo más de 1.600.000 euros para el suministro de stents coronarios destinados al servicio de cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El cuarto expediente de sanidad y último, no, el último es el quinto de sanidad, es una inversión de algo más de 1.300.000 euros que se va a utilizar para la contratación de material sanitario dirigido a los servicios de atención especializada, concretamente servirá para atender a los pacientes con problemas cardíacos, en este caso del complejo asistencial de Salamanca. Y el quinto y último de esta consejería, hemos aprobado un gasto de algo más de 490.000 euros para la contratación de 620 procedimientos quirúrgicos generales y de traumatología destinados a los pacientes beneficiarios de la provincia de Burgos que están pendientes de intervención quirúrgica en los hospitales de SACIL. Es decir, esto forma parte del plan de choque frente a las listas de espera que pusimos en marcha, si recuerdan, allá por el mes de abril.
Cambiando de consejería y pasando a Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una inversión de cerca de 3 millones de euros para el sellado del vertedero de residuos urbanos de Peñaranda de Bracamonte en la provincia de Salamanca. Saben ustedes que el programa de sellados de vertederos tiene previsto finalizar en esta legislatura, en el año 2015, y hasta el momento ya hemos sellado el 90% de los vertederos. Y el segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es una subvención, en este caso de 17.000 euros, al Ayuntamiento de Galende para el mantenimiento de 6 depuradoras enclavadas en el Parque Natural del Lago de Sanabria en Zaramora. En la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Se trata de un decreto por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la comunidad para el año 2014. Le tienen ahí, no se lo voy a comentar, simplemente que el 12 de octubre, que es fiesta nacional, saben ustedes, de España, se traslada al lunes 13 y el resto de las fiestas las tienen ustedes ahí. A estas hay que añadir dos fiestas, como saben, de carácter local, que se acuerdan por cada municipio y la autoridad laboral competente en cada municipio. En educación, comentarles también dos expedientes. El primero es en la nota de prensa aparece como uno, pero son dos subvenciones por un importe de algo más de 1.200.000 euros al Ayuntamiento de Muga de Sayago, en Zamora, y al Ayuntamiento de Medina de Pomar, en Burgos, para financiar la actividad de los institutos de educación secundaria que son de titularidad municipal. De esta cantidad, el Ayuntamiento de Muga de Sayago va a recibir 750.000 euros y el de Medina de Pomar, 515.000 euros. Y el segundo de educación, de la Consejería de Educación, es también una subvención, algo más de 1 millón de euros, a las universidades públicas de León, Salamanca y Valladolid para financiar su participación en el programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora, también denominada el programa I3. Con esta subvención financiamos la incorporación de 8 investigadores a las universidades públicas de León, Salamanca y Valladolid, 2 en León, 3 en Salamanca y otros 3 en Valladolid. En Burgos no se financia ninguno porque ninguno reúne, no ha habido ninguna solicitud en donde se reúnan las características, ¿no? Se exige tener el título de doctor, una experiencia de una serie de años. Ya para finalizar, dos expedientes de la Consejería de Cultura. El primero es una subvención de Cultura y Turismo. Una subvención de 36.000 euros a la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León para llevar a cabo diversos programas de promoción deportiva para personas con algún tipo de discapacidad. Y el segundo de Cultura es una inversión de algo más de 240.000 euros para las obras de reparación de las cubiertas de la Iglesia Convento de Santa Teresa en la provincia de Ávila. También les quería informar que en la mañana de hoy se ha cesado a petición propia a doña Irene Cortés Calvo como directora general de la Mujer y se nombra a Isabel Landa Fernández, que es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, nacida en Palencia. Les van a dar, yo creo, un pequeño currículum de la nueva directora general, y es funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.